Como digo, ayer las voces del madridismo hablaron por Twitter y hablaron por cualquier medio, tiempo y lugar que pudieran precisamente para expresar su malestar con Carlo Ancelotti. Pero tal y como comentábamos en el directo de Twitch posterior al partido, lo cierto es que ese cabreo puede haber subido hasta la directiva, y es que comentaban ayer precisamente en diferentes foros que no estaba Florentino ni compañía nada contentos con la decisión de poner de entrada a dos brasileños que apenas había hecho 2 días que habían jugado, ni 2 días siquiera diría yo, más un largo viaje, y lógicamente aquello, ponerlos de titulares ha sido algo que ha terminado con la paciencia de mucha gente y que muy pocos han llegado a entender. Por el contrario, la mayoría vio y entendió que si en ese 11 titular estaba gente como Bale y Hazard, hubiera sido el partido ideal para ponerlos, no porque creamos en ellos, sino porque lógicamente a nivel físico estaban bastante más descansados y recuperados que Vini y Rodrigo, a los que se les notó totalmente la falta de ritmo. Y luego os explicaré por qué, porque ha hablado un preparador físico que obviamente conoce muy bien el Real Madrid y que sabe perfectamente por qué ayer Vinicius no debió salir de titular. Igual tanto de lo mismo Rodrigo. Así que lógicamente ya no es solo que Ancelotti te haya quedado señalado por la afición del Real Madrid, sino también señaladísimo por la directiva. Ojo, que esto no digo que vaya a tener consecuencias inmediatas a nivel de destitución o algo parecido, pero tal y como ocurrió en 2015, con lo bien ordenada que iba aquella campaña, se terminó desmoronando todo y con Ancelotti en la calle. Así que aviso a navegantes que el domingo nos la jugamos con el Granada.